La isla grande de Hawái despertó este domingo bajo alertas por Pone con vientos de 85 millas por hora. El centro del huracán de categoría 1 pasó a unas 50 millas al sur de la isla grande, impactando casi todo el territorio, aumentando el riesgo de inundaciones súbitas, deslaves, alto oleaje y corrientes de resaca. Más de 10 pulgadas de lluvia cayeron en algunas zonas de la isla grande, según el Servicio Nacional de Meteorología, y la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias emitió una alerta por fuertes vientos vigente hasta las 6 de la mañana del lunes. Pero las áreas más afectadas en la isla grande no son las más pobladas. We're kind of fortunate. The South Point area is not heavily populated, and so the main winds are going to be in that area. So there will be impacts, but not as much as in the populated areas. Las bandas del sistema visto desde el espacio cubren el archipiélago. Ante la llegada de Hone, hoteles de la zona turística de Hilo se prepararon. We've been preparing for the past 4 or 5 days. We test generators, we check batteries. We know that we're going to have trouble getting staff coming in tonight and tomorrow. So we're all here to do whatever it takes to make things move. Mientras, vuelos entre Honolulu y Hilo en la Isla Grande fueron cancelados. The captain had announced that right now the winds have picked up and so it's higher than anticipated, so it's unsafe for us to fly at the moment. Y decenas de miles de clientes en la Isla Grande vieron afectado su servicio eléctrico. Detrás de Hone viene el huracán Hilma, que se espera se disipe, pero que podría dejar también lluvias sobre Hawái.